diferentes lugares del país para promover que el hondureño conozca su país. Uh-huh. Y ahora desde Trujillo quiero decirle a los hondureños, conozcan Trujillo, que es algo espectacular. Toda esta bahía con las estrellas marinas multicolores, todo este cerro de Capiro y Calentura, esta fortaleza con mucha historia, sí, que no solamente es historia para Trujillo, sino es la historia de Honduras. Poderles decir que ahora con el corredor agrícola estamos a 5 horas y media a Tegucigalpa, sí, cuando antes un viaje de estos era que 9, 10 horas, así es de que eso nos da un tremendo acceso. Hoy también estuvimos en Cayos Cochinos, en un consejo de ministros, conversando con inversionistas del sector turismo, con gente también a nivel internacional, y hablábamos de la ruta de los delfines. Ya quedó aprobada como iniciativa, de tal manera que estaríamos clasificando, certificando los municipios que se van a ver beneficiados, y también el producto financiero para poder apoyar la industria turística. Aquí necesitamos un muelle un poco más amplio para el tema de los ferries, y eso para nosotros significa conectar Trujillo con las Islas de la Bahía, con Ceiba, con Cayos Cochinos, entre otros sectores. Así es de que estamos contentos, también pidiéndole a ustedes, los medios, que en esta ocasión hablemos de la promoción de Semana Santa, del verano. Y por hoy, espero que me entiendan, voy a hablar exclusivamente de esto. Como dice la campaña que tiene HCH, presidente, Honduras es bella, conózcala, no hay necesidad de ir a otro país para poder disfrutar de un verano. Es correcto, usted lo puso mejor de lo que yo lo pude haber dicho, o bueno, HCH. Honduras es bella, conozca Honduras, Honduras te espera, disfrutemos, porque además tiene un valor el hecho que el hondureño salga y conozca. Convertirse en embajador de su propio país potencializa el turismo interno y también el turismo internacional.